Bueno, nosotros ensayamos en Estudio Río, que es donde está la familia TW, y a través de nuestros ensayos nació la iniciativa de hacer algo con los tambores afrovenezolanos y el rock que toca TW. Entonces Julio nos hace la invitación, ellos tenían ya varios temas que están montando para su disco, ensayando, y gracias a esa invitación nosotros le anexamos algunos ritmos afrovenezolanos a los temas que ellos tienen, que ellos ya habían montado ya, que tienen adelantado, y es el trabajo que estamos mostrando ahorita. El metal actual tiende a ser alterado al típico corte del rock anteriormente, que era de los tiempos parejos, tiempos cuadrados, y básicamente creo que el golpe de los tambores es cuadrado. En la rítmica que estamos llevando a cabo, la parte que nos lleva siempre a tierra es el típico golpe de los tambores venezolanos. En la adaptación es donde viene exactamente la fusión, porque ellos se adaptan a nosotros, nosotros nos adaptamos a ellos, y en ese juego, okay, empieza a salir una fusión, que es lo que estamos haciendo la propuesta como tal. Nosotros nacimos, crecimos con estos ritmos de la costa. Yo he visto particularmente a los muchachos afrocódigos y te puedo decir que ellos estudian lo que están haciendo, tratan de desarrollarse cada uno como percusionista, más allá del hecho del simple golpe del tambor venezolano. Lo hacen como músicos tratando de llevar el instrumento de ellos más allá. No control.